Nandy Flow, el macabélico, Julio Vecchio, High Quality, y el estudio del Cerral. Esto es para los envidiosos que se lampen. Probándolo full, oye, como pa' que esto aguante. Lo macabélico. Y Nandy Flow. Julio Vecchio. Pero es muy importante lucir muy bien esta pelea. Esta pelea, mucha gente cree que yo peleé con un peleador solo porque tiene 12 derrotas. Tengo entendido, hace varios días me enteré de que el peleo con Rafael Márquez le llegó a la distancia a Rafael Márquez. O sea que nosotros no vamos a pelear solo. Vamos a pelear contra un gran peleador que incómodo. Hemos visto 3 videos de él. Él ya vea solamente los demás golpes que tiran, son golpes desorganizados. No, si tú vas a pelear con un peleo que tú sabes que tira ya recta ancho, pero tú sabes con qué combinarle. Pero un peleo que no sabes si va a tirar un volado, un open, no sabes. Es una pelea bien, bien complicada. Por eso tenemos a dos peleadores, uno que se llama Jorge Díaz, que es de Estados Unidos, que es puertorriqueño, americano, o sea, es New York, como decimos nosotros, que tiene 9-0-5, no, un peleador de la compañía. Y tenemos, aunque no se lo crean, a Jonathan Oquendo, que una vez pues estuvo de rival conmigo, pero Dani espantó a su entrenador actual, pues lo está trayendo, y gracias a papito Dios, pues estamos haciendo un buen trabajo, estamos contentos con él. Digo que tenemos otro grupo de personas que en el gimnasio nos está ayudando, pero son unos cuantos principales, y estamos preparándonos para que esa pelea, pues, buscamos muy bien. El movimiento 126 son las razones que no logré razonar, pues, porque hay una mucha insistencia con que la pelea con Celestino Caballero, pues, se dé. Ya yo le dije a mi equipo de trabajo, a mis promotores, a mi manejador, a Peter, a Orlando, a Iván, que hagan la gestión, pues, esa pelea, pues, se logra hacer. Tenemos una fecha tentativa del 23 de enero, y harían entonces sería la última vez en 122. Esperamos que esa pelea, pues, se concrete. Ahí nosotros tenemos, yo en lo personal sé que económicamente no voy a ganar dinero que se debería, pero es una pelea que hay que a veces que hay que hacerla porque el público es impaciente, a veces el público es ignorante, no tengo que hacer un negocio del boxeo, pero a veces porque complace un poquito al público, hay que hacer ciertas peleas para que el público pues se tranquilice, y a lo mejor ganamos la misma cantidad económica, pero tal vez ganamos otras cositas y nos llevo otro nivel, y definitivamente pues es una pelea que a mí me interesa, de que se concrete, pues eso está de parte de los promotores, porque Caballero sigue hablando, pero no es que negocie las peleas, es su promotor, y es cuestión de que los promotores se pongan de acuerdo, que espero que así sea. ¿Cómo se ya callar finalmente una vez por todas lo que Celestino Caballero ha estado echando leña al fuego para que...? Sí, Celestino, realmente yo voy y repito, yo voy a pelear con él, no tanto por mí, a mí no me hace falta pelear con Celestino Caballero. Celestino Caballero sueña de ser como yo. Celestino Caballero nunca pelea un pay-per-view, el día que pelee tal vez el 23 de enero, si se da la pelea, y es porque pelea conmigo, no es porque nada, no es porque él se la ha ganado, realmente a mí no me interesa, yo más lo hago más porque a veces pues el público, ¿sabes? Él ha ofendido a mí, al ofenderme y pues ofende en puerta a Puerto Rico, pues yo soy un representante de la bandera de Puerto Rico, yo me subo un rey y represento a Puerto Rico, no me represento a mí, y a veces pues me ofende a mí, ofende al pueblo de Puerto Rico, y realmente pues muchos puertorriqueños molestan, y por eso es la parte que me gustaría hacer la pelea. Pero hoy digo, la pelea yo creo que hay una gran posibilidad que se logre, es cuestión de que su promotor se ponga de vuelo conmigo. ¿Y en verano entonces pelearías con Gamboa? Eso es otra de las que hay que explicarle al público, o sea, las peleas no, yo a mí me gustaría pelear no con Gamboa, me gustaría pelear con Mayweather, con Pacquiao para ganarme muchos millones de dólares, pero esas peleas, las peleas uno no las hace, o sea, cuando llega el momento de hacerlas, si Tito Trinidad, ellos que el de la olla hubiesen peleado 1 o 2 años antes, no hubiesen sido la pelea que fue. Y hay que esperar que Gamboa siga ganando, yo siga ganando, siga creándose como este ambiente, que la gente pues quiera la pelea, porque mucha gente me conoce aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos hay una parte, tal vez Nueva York, New Jersey me conocen, pero todo Estados Unidos no me conoce. Gamboa es lo mismo, Gamboa es conocido en Miami, no es más ningún lado, y hay que ir como creando ese ambiente, y cuando se logre dar, pues se la verá, Dios quiere ser en junio, pero mío puede ser en junio, puede ser en diciembre, puede ser en el 2011, o sea, realmente decirte que en junio, seguro, no te puedo decir eso porque no me seguro. No lo dice, pero dice pero Bob ha hablado, por eso es que estoy hablando, o sea, estoy hablando muy con mucha certeza, porque Bob es la fecha que tiene, pero es como el mío, Bob dice que hay que crear el ambiente y Dios quiere irse ese día, pero si no, pues... ¿Y se le va a pedir a Gamboa en tu cartelera? El 23 de enero, sí, eso lo tenemos bien claro. Donde Gamboa, donde yo peleé, Gamboa se va a encontrar. ¿Y cuán importante para ti es una buena demostración ahora en octubre
para tu próximo combate el día previo al desfile puertorriqueño? Esta pelea es bien importante porque va a ser en Nueva York, donde mismo va a ser la parada puertorriqueña, porque de que vamos a estar ahí, vamos a estar allá. Eso es un hecho, sea con Gamboa, con Caballero, sea con Israel Vázquez, Rafael Márquez, eso se va a hacer porque la idea era originalmente yo estar, dejar que Rafael Márquez y Rafael Vázquez pues peleen, y definitivamente cuando uno de ellos ganara, pues que peleara tal vez conmigo en junio, pero como ellos no deciden lo que van a hacer, pues nosotros tenemos que hacer nuestro. Hola mi gente, de BoxeoMundial.com, le hablo para Lo Macabélico. No se la van, no se la van, no se la van. Y Nandy Flow. No se la van, no se la van, no se la van. Caballero.